Bienvenidos a Cartagena, un municipio orgulloso de su tradición deportiva, una ciudad cosmopolita y abierta que ha sido punto de entrada de pueblos y de civilizaciones desde tiempos remotos. Posiblemente nuestro anfiteatro, construido en época de Augusto, sea una de las instalaciones más antiguas de la península en la que se haya practicado algo parecido al deporte. En cualquier caso, desde ese monumento hasta la más modesta instalación de calistenia, suman centenares de espacios que están abiertos en nuestro municipio al deporte, donde la propia naturaleza se ofrece como pista, como cancha o como campo de regatas. Cartagena, más que una comarca, parece un espacio diseñado para el deporte. Una serie de accidentes naturales en forma de cabo, laguna, serranía o de bahía cerrada para ser recorrida y contemplada desde cualquier disciplina deportiva. Contemplar el mar desde lo más alto o visitarlo desde abajo, navegarlo o volar sobre él, sentirlo, competirlo, compartirlo, andarlo, dibujarlo a pie, corriendo sobre dos ruedas o sobre las nubes. En Cartagena, deporte y naturaleza son inseparables. Escenario y escena, acción y emoción, dedicación y respeto. Cada vez más, ese vínculo ha ido calando en la comunidad y en las instituciones, transformando sus calles, sus ritmos, pero sobre todo sus prioridades, consolidando la idea colectiva de una ciudad sostenible para sus ciudadanos. Ese binomio, deporte por naturaleza, es el legado que Cartagena aporta a su candidatura a Capital Europea del Deporte. Porque estamos convencidos de que la relación entre urbanismo y deporte no debe tratarse solo de un número de instalaciones o de metros cuadrados de pista, sino de la ambición por alcanzar, como en la naturaleza, un ecosistema urbano que no sea hostil al deporte y en el que ambos se retroalimenten y estimulen para transformar juntos las ciudades del futuro. Y porque creemos en el enorme impacto que el deporte tiene en la sociedad, tanto como herramienta de educación como de integración social, en su capacidad de transmitir valores y unir a las personas hacia un objetivo común, como en este caso, el de agrupar a todos los cartageneros en un mismo sueño de conseguir el reconocimiento como Capital Europea del Deporte 2022. Con esa ambición e ilusión, mirando hacia el futuro, el de nuestra ciudad y el del deporte, en una Europa de la que participamos todos, os convocamos. Queridos señores del jurado de la candidatura para la Ciudad Europea del Deporte 2022, disfrutamos en Cartagena de una situación privilegiada junto al Mediterráneo. Nuestro campo de regatas es uno de los más importantes de Europa. Hemos formado parte del circuito Audi Med Cup durante varios años y somos la base de tripulaciones expertas como la del Carmen Élite, ganadores de la Copa del Rey. Nuestras reservas marinas son de las reservas marinas naturales mejor consideradas y como mejor destino estamos considerados también de buceo en Europa. El puerto de cruceros, que pueden vislumbrar desde esta magnífica instalación, recibe el 63,8% del movimiento total de pasajeros en los puertos del sureste de España. Somos sede de 5 universidades, entre ellas la Universidad Politécnica de Cartagena, que nos acoge, la UCAM, que decidió traer a Cartagena su Facultad de Deportes, la Universidad de Murcia, que a través del ISEM se suma con generosidad a los proyectos de nuestra ciudad, y todas ellas fomentan que Cartagena siga siendo un referente histórico y del deporte en algunas prácticas que son piezas claves de nuestro patrimonio, como por ejemplo los bolos cartageneros, una modalidad de deporte popular que tiene más de 500 años de práctica ininterrumpida en esta tierra, o como la Vela Latina, declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial en la Región de Murcia. Más de 30.000 ciudadanos, el 16,2% de la población, hace deporte de forma regular en los programas del Ayuntamiento de Cartagena o en los programas que el Ayuntamiento concierta con las entidades deportivas del municipio. A esa cifra hay que sumar los 12.000 escolares que participan en el programa de deporte escolar de la Dirección General de Deportes, o los 15.800 deportistas federados, más los aproximadamente 13.000 usuarios que tenemos en las instalaciones deportivas públicas y privadas. Solo en las pistas deportivas municipales se producen cerca de 47.000 alquileres anuales. Además, los cálculos más conservadores estiman en 15.000 las personas que hacen actividad físico-deportiva de forma libre en los equipamientos instalados en parques, plazas y áreas de la naturaleza. Durante la pandemia aprendimos que había que hacer algo para mantener a los ciudadanos activos y pusimos en marcha el programa online Deporte en Casa, No Pierdas el Ritmo, y formamos a técnicos municipales, agentes COVID, para el cumplimiento de la nueva normativa. En Cartagena hemos realizado importantes inversiones en las últimas décadas para disponer de una red de instalaciones deportivas que nos permita acercar aún más la actividad física y el deporte a todos los barrios y diputaciones de nuestro término municipal. Cartagena cuenta con 354 espacios municipales dedicados a la práctica deportiva, que suman una superficie total de 410.123 metros cuadrados. Las posibilidades, por tanto, de practicar deporte en nuestra ciudad se incrementan con la suma de instalaciones deportivas de otras entidades públicas y privadas que también operan en nuestra ciudad, como el circuito de velocidad, los 16 clubes náuticos, 4 emplazamientos militares, el campo de golf de La Manga Club, las instalaciones deportivas de nuestra autoridad portuaria, 3 complejos deportivos gestionados por la Universidad Politécnica de Cartagena y 8 puertos deportivos, entre otros. El Ayuntamiento de Cartagena dispone de 232 millones de euros de presupuesto municipal para el ejercicio 2021, de los que cerca de 9 millones de euros se aplican exclusivamente al deporte. La evolución presupuestaria en el área de deportes durante los 3 últimos años apunta un incremento para el año 2021 dedicando un 25,5% al mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones. El total de las inversiones planificadas para el próximo año 2022 rondarán los 13,5 millones de euros, de los que cerca de 4 millones de euros se van a destinar a instalaciones deportivas y más de 4.150.000 euros se prevén para la remodelación y mantenimiento de las instalaciones en 2023. Las instalaciones deportivas municipales son de uso libre o de alquiler abierto mediante una plataforma online con tarifas públicas que aprobamos anualmente. Siempre son tasas asequibles y sobre ellas hay bonificaciones que en 2020 han aumentado para adaptarlas a las circunstancias especiales originada por la crisis del COVID y que han sufrido muchas familias también en nuestro término municipal. Gran parte de los usuarios de las instalaciones municipales accede a ellas por afiliación a una entidad deportiva o a través del trabajo transversal que realizamos con las distintas concejalías del equipo de gobierno para los colectivos especiales con necesidades especiales y también para aquellos promotores de eventos deportivos. Los espacios deportivos son accesibles en transporte público y muchos de ellos están unidos por la red de carriles bici que se encuentra en estos momentos en expansión. La aplicación del Plan de Movilidad Sostenible garantiza en nuestro municipio el desarrollo de nuevas formas de desplazamiento más sostenibles que van a beneficiar de forma especial la práctica deportiva. En los últimos eventos deportivos de gran participación hemos activado una línea del deporte, una iniciativa que facilita los trayectos desde los hoteles a las instalaciones deportivas durante las fechas de competición. Cartagena, además, disfruta de un gran tejido asociativo en torno al deporte. Actualmente contamos con un total de 154 entidades deportivas que están plenamente operativas. Los clubes y las federaciones deportivas desarrollan una gran actividad en el Ayuntamiento de Cartagena que les respalda a través de diferentes programas. Además, les facilitamos instalaciones y mantenemos con ellos, con el total, 63 convenios para la promoción deportiva. También ponemos a disposición de entidades y deportistas un programa de subvenciones que tiene un presupuesto anual de 1.700.000 euros, un poquito más, 1.795.000 euros, y acabamos de crear una línea de respaldo a los deportistas de especial interés. Los voluntarios deportivos en la ciudad se organizan a través de la plataforma específica de la Concejalía de Juventud Implicados. Otra vía de acceso son los clubes deportivos que colaboran en la promoción del deporte y en la organización de eventos deportivos. Trabajamos la formación y la cultura en el ámbito del deporte dirigida a la población en general a través de la organización de congresos, conferencias, webinars y seminarios. Y nos apoyamos para esos objetivos con las universidades, con las federaciones nacionales y autonómicas que tienen especial relevancia en materia deportiva, con las que mantenemos un diálogo permanente y tenemos establecidos convenios de colaboración. El Ayuntamiento de Cartagena mantiene una estrecha relación con las instituciones afines en el ámbito de la promoción de la actividad física y del deporte a todos los niveles. Las colaboraciones más estables se producen con los clubes deportivos, con las federaciones deportivas autonómicas y nacionales, además con el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma. Trabajamos para lograr inversiones en la construcción de instalaciones deportivas, la promoción de la salud y también la promoción del deporte. Junto a nuestro puerto, la Autoridad Portuaria de Cartagena, estamos elaborando una profunda renovación de la fachada marítima que tiene la nueva apertura de espacios al deporte como uno de sus objetivos fundamentales. Parte de la estrecha colaboración que mantenemos con las universidades ha cristalizado también en la creación de cátedras que facilitan la investigación en el ámbito del deporte y la sostenibilidad. La organización de eventos deportivos en Cartagena también la enfocamos habitualmente con el binomio deporte y turismo. Desarrollamos una media de unos 200 eventos anuales, combinando convocatorias de participación ciudadana con las competiciones federadas de ámbito autonómico, nacional e internacional. Cartagena es además escenario de eventos populares muy arraigados que atraen la participación de miles de personas de nuestra región. El cross minero en la Diputación del Llano del Beal, la subida a la Fuente del Sapo, en el Algar, el cross de Cabo de Palos en La Manga, la milla del puerto de Cartagena, la Liga Comarcal de Bolos Cartageneros o la travesía a nado por la esclerosis múltiple en el Mar Menor son solo algunos de los múltiples ejemplos que pueden explicar la diversidad y el arraigo social que tienen estos eventos. La San Silvestre, la carrera popular que se realiza en Cartagena, es la más antigua de la región. O también el Trail Ruta da Fortaleza, la Ruta de las Fortalezas, que tiene una proyección que supera con creces el ámbito regional. Esta designación europea favorecería sin duda la realización de muchas más pruebas y eventos deportivos y de mucho más alcance, de mayor envergadura. Se sumaría el impulso de esta candidatura a la de la capitalidad de los primeros Juegos de Deporte del Agua españoles que ostenta la Región de Murcia, promovidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022 y que tendrá en Cartagena uno de sus principales escenarios. La proyección deportiva significa recuperación económica y la reactivación del turismo en periodos de desestacionalización, puesto que, como han podido comprobar, tenemos un clima estupendo durante los 365 días del año. Por eso, el deporte ha merecido una línea de trabajo expresa en el primer Plan Estratégico de Turismo de Cartagena, que el Ayuntamiento está ultimando y que guiará las nuevas relaciones entre las organizaciones deportivas con los operadores turísticos desde el 2021, este presente año, hasta el año 2025. Cartagena también se ha caracterizado siempre por promover la solidaridad a través del deporte. Nuestro Ayuntamiento fomenta múltiples iniciativas para impulsar la integración mediante el desarrollo de programas con la Consejería de Salud Pública de la Región de Murcia y ONGs que trabajan en nuestra ciudad en el ámbito relacionado con la inmigración, la integración social y la discapacidad. También se incentiva y colaboramos con clubes y entidades federativas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter eminentemente social. En todos estos planes hay oportunidades especiales para que los diferentes grupos de edad practiquen el deporte con garantías y la práctica deportiva sea un vehículo de integración social. Actualmente estamos reestructurando el Plan Municipal de Deporte adaptado, que tiene como objetivos básicos la integración y la accesibilidad a las instalaciones deportivas. Integración, salud, solidaridad y, siempre de fondo, la transmisión de los valores y de los principios propios del juego limpio. Es evidente que la pandemia ha introducido también un cambio en la visión que tenemos todos los ciudadanos en nuestro entorno como el espacio mejor diseñado para la práctica saludable de la actividad físico-deportiva. Y por eso se hace precisa también una mirada renovada de la política municipal sobre el fenómeno deportivo. Nosotros estamos inmersos en esa mirada de presente y de futuro. Esta candidatura ofrece precisamente una gran oportunidad que queremos aprovechar para señalar a la actividad física y el deporte como la herramienta más poderosa para la promoción de la salud, de la que ya disponemos en nuestra ciudad y que permitirá a todos nuestros vecinos participar activamente en la extensión de valores como la igualdad, la eliminación de barreras y la integración de distintas capacidades. El tiempo de la pandemia ha fomentado una expectativa al cambio de la idea de una ciudad deportiva para que sea un lugar mucho más flexible y abierto a la innovación. La designación de Cartagena como ciudad europea nos ayudaría a afianzar y dinamizar el sector deportivo del municipio, mejorando el entorno profesional de las personas que trabajan en este ámbito mediante el impulso de nuevos espacios dedicados para la actividad física y situando siempre la actividad física y el deporte como generadoras de economía y de imagen de nuestra ciudad. Actualmente se está elaborando una encuesta de población sobre hábitos de salud y práctica de la actividad físico-deportiva con la cátedra universitaria. Especialmente importante, tras la pandemia, conocer esos resultados para tomar las mejores decisiones. Hemos definido 4 líneas estratégicas que se van a concretar en 205 acciones diferentes para la Ciudad Europea 2022. La primera línea, el mapa de parques saludables, que tiene como objetivo el equipamiento de los espacios públicos al aire libre y la mejora de sus infraestructuras. La segunda línea, deporte y turismo, que servirá para impulsar la economía local, el desarrollo de la imagen y la actividad de Cartagena en torno a la actividad física deportiva. En tercer lugar, el patrocinio del deporte, centrado en la creación de sinergias empresariales en torno al deporte base. La cuarta línea sería la mejora del Servicio Municipal de Deportes, que persigue la extensión y la mejora en la calidad en la prestación del servicio para aumentar el número de participantes regulares de deporte como hábito de vida saludable. La evaluación y el seguimiento de estas acciones se realizará mediante la Cátedra de la Actividad Físico-Deportiva y de la Salud del Observatorio Municipal, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia. Además, se van a realizar 11 iniciativas estratégicas más, entre ellas el restablecimiento del programa de actividades deportivas después del COVID, enriqueciéndolo con mayores programas novedosos como la actividad inclusiva para personas mayores, Walking Football. Está prevista también la organización de 180 eventos deportivos a los que sumaremos los mencionados Juegos del Agua del Deporte Español. Igualmente desarrollaremos 12 acciones de formación con diferentes entidades cualificadas. La promoción del Premio ACES Europa seguirá una línea continua desde la aprobación de la candidatura en la Junta de Gobierno Local durante todo el año 2021 y 2022, con publicaciones periódicas en los medios de comunicación, presencia continua a través de las nuevas tecnologías e Internet, las redes sociales, vídeos promocionales y publicaciones en revistas de reconocido prestigio en el ámbito deportivo. Cartagena quiere renovar su compromiso con el deporte y desea hacerlo incorporándose a la red de ciudades europeas del deporte. La entrada en ese club se producirá en un momento mágico en el que estamos diseñando espacios y rediseñando otros con estrategias que nos hagan valer a Cartagena como un municipio que mejore en salud, convivencia y valores a través de la actividad física y del deporte de todos. Nuestra candidatura se basa en nuestra historia y en la tradición deportiva, pero sobre todo en un compromiso actual y colectivo de que Cartagena sea una ciudad que crezca día a día para el deporte y en el deporte. Y no estamos solos en este empeño. Hoy nos acompañan, como pueden ver, representantes de instituciones aliadas a las que desde el Ayuntamiento de Cartagena y la corporación que represento agradecemos enormemente su compromiso. Está representado el Gobierno regional, las universidades, el puerto, representantes empresariales que siempre han estado presentes en Cartagena cuando les hemos necesitado para proyectos de envergadura. Pero han sido además centenares los gestores públicos, deportistas, responsables de entidades deportivas y todo tipo de instituciones los que nos han dado su respaldo y nos han animado a defender esta candidatura. Todos ellos saben que esta designación aportará a la ciudad y a todo el municipio una posición de ventaja en entornos europeos y mundiales y una mayor proyección ante nuestra implicación en posibles proyectos europeos del deporte. Y junto a esa proyección exterior, también un crecimiento hacia el interior. Deseamos que con el impulso de nuestra ciudad como ciudad europea del deporte terminemos de calar en la globalidad de los vecinos y vecinas la importancia que tiene la práctica del deporte, los beneficios que tiene para la salud, la importancia de activar cualquier iniciativa que priorice los valores educativos, los de participación, el desarrollo de capital social, aprovechando la posición privilegiada que disponemos para el turismo deportivo europeo, que, como bien podrán comprobar en estos días, es bastante y tenemos un gran potencial. Será un honor para Cartagena compartir este espacio deportivo con las ciudades europeas del deporte que ya disfrutan de esta prestigiosa mención y crear sinergias en la región de Murcia que amplíen nuestra capacidad de acción y de organización en el ámbito de la actividad física y el deporte. Cartagena es deporte por naturaleza y afrontamos con mucha ilusión y emoción este proyecto tan ilusionante Muchísimas gracias a todos. Espero que el jurado delibere y que tenga en cuenta todo lo que hemos intentado exponer en esta defensa de la candidatura. Gracias a todos por vuestra participación. Buenos días.